Hey, ¿qué tal, Debs? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta clase vamos a comenzar a crear un nuevo componente para buscar productos dentro de nuestro sistema de una manera más fácil y amplia. En este sentido, voy a mostrarles lo que vamos a lograr. Dentro de nuestro componente de ventas, vamos a tener aquí en la parte superior un apartado en el que vamos a ir incorporando botones con más opciones de nuevas funcionalidades que va a tener este proyecto. Entonces, ahorita actualmente, si queremos agregar un producto a la venta, lo podemos hacer desde este buscador, pero para poderlo utilizar necesitamos conocer el código de barras del producto. Entonces, por ejemplo, si yo me vengo acá, escribo 2, pulso enter, vemos que el producto se agrega. La otra opción que tenemos es dentro de productos, lo podemos buscar, por ejemplo, curso, y seleccionamos aquí en el botón agregar carrito. Esta sería la segunda opción de poder agregar productos a nuestro carrito de ventas. Pero en este caso voy a vaciar el carrito y vamos a tener esta otra alternativa en la cual vamos a poder buscar a través del nombre, del código de barras y o a través de la categoría. En ese sentido vamos a tener este resultado y podemos agregar estos o podemos agregar todos los productos. Vemos que acá ya tenemos todos los productos agregados a la venta y es una forma mucho más fácil y amplia de poder agregar productos a nuestro carrito, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar. Me voy a ir acá al código fuente de mi proyecto y vamos a abrir una terminal. Aquí vamos a crear nuestro nuevo componente, PHP Artisan Make. Vamos a crear un componente Livewire y yo lo voy a poner modal search. Pulso enter y aquí se crean los dos archivos de mi componente. Me voy a ir y voy a organizar esos archivos. Así que dentro de resources, views, Livewire, voy a crear un nuevo directorio que lo voy a poner modal search. Y dentro de modal search voy a arrastrar el archivo del componente este. Lo pongo dentro y lo voy a renombrar como todos los componentes. Le voy a poner simplemente la palabra component. Ahora voy a abrir el componente, este archivo del back, y lo que vamos a hacer es que vamos a retornar una vista de ese archivo que está dentro de modal search.component. Listo, ya lo tenemos ahí. Vamos a abrir de una vez ese archivo para tenerlo ahí visible. Aquí está. Perfecto, entonces vamos también a agregar dentro. Me voy a regresar al navegador antes. Vemos que aquí en la parte de arriba tenemos este pequeño espacio en donde vamos a incorporar estos nuevos botones. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir a trabajar en ese detalle. Para trabajar en ese detalle, nuestro archivo se llama detail y aquí en la parte de arriba vamos a incorporar ese código. Voy a quitar ese espacio, aquí en la parte de arriba voy a crear un div, aquí le voy a poner la clase connect, voy a hacer un salto, entonces connect sorting mv2. Bien, vamos a crear dentro un nuevo div, a este div le vamos a poner la clase btn-group. Y dentro de ese segundo div vamos a crear un botón. A este botón le vamos a poner la clase btn.btn-dark y le vamos a poner un margin right de 3. Vamos a hacer un salto de línea y vamos a agregarle otros atributos a nuestro botón, pero ahorita de pronto vamos a agregarle su icono. En este caso el icono va a ser un icono de font awesome. Vamos a escribirlo de manera correcta, buscar productos. Entonces sería este botón, buscar productos. Y además de eso, a este botón le vamos a poner unos atributos para que pueda abrir esta ventana modal. Cuando nosotros hagamos un clic en este botón, vamos a desplegar esta ventana modal. Entonces, para lograrlo, dentro de nuestro componente, en esta parte de aquí, vamos a crear una modal. Es algo que hemos estado trabajando continuamente durante el curso y ahorita lo vamos a explicar. Entonces nos vamos a enfocar un poco más en la programación, en la lógica del negocio y vamos a dejar un poquito de lado el HTML ya que es algo relativamente sencillo. Aquí lo importante de entrada es que a este div le vamos a agregar un ID que es el modal search product
y ese ID nos va a permitir recuperarlo y activarlo a través de un clic con los atributos siguientes. Le vamos a poner modal y además le vamos a poner data-target, y el div que va a buscar para que se dispare va a ser el que tiene el ID. Vamos a ponerle símbolo de gato o almohadilla. Vamos a copiar este ID que le pusimos y se lo vamos a pegar ahí. Bien, entonces cuando este botón le hagamos un clic, se va a desplegar nuestra ventana modal, que es la parte visual del componente de búsquedas. Bien, entonces ya tendríamos el primer botón. Voy a reutilizar ese botón, voy a pegar otro botón y este segundo botón sería el de reimprimir última. Entonces me regreso acá y le voy a poner reimprimir última. Y ese botón tiene un acceso directo de F7. Le vamos a quitar los atributos y aquí vamos a escribir su directiva while:click. Y al hacer el clic en este botón, lo que vamos a hacer es ejecutar el método de nuestro back que se llama printLast. Esto sería para imprimir la última venta. Bien, entonces ya tenemos aquí la parte que está aquí superior de la tabla de nuestro detalle del carrito. Bien, entonces ahora sí nos vamos a regresar al código HTML y vamos a revisar la parte visual de nuestro componente. Como vemos, es una ventana modal. En este caso, la ventana modal va a tener la clase modal LG, lo cual va a ser una ventana de tamaño large. Aquí en la parte del header, regularmente las ventanas modales, si vemos por ejemplo este de categorías, cuando hacemos un clic, esta es la apariencia de una ventana modal en donde le ponemos un título o encabezado. En este caso, en el modal header vamos a colocar un buscador. Este buscador va a ser una caja de texto que va a estar enlazada a una propiedad search, que en este caso esta propiedad debe de estar dentro del backend. Así que yo voy a definir aquí public, mi primera propiedad sería search, voy a guardar, me regreso y a esta caja de texto le vamos a poner un ID. En este caso el ID sería modal search-input. ¿Y esto para qué? Para poderlo recuperar con JavaScript y lograr lo siguiente. Cuando estemos aquí trabajando y hagamos clic en el botón, noten ustedes que el cursor automáticamente se posiciona en el buscador en la caja de texto. Entonces, para lograr eso necesitamos agregarle un ID para después con JavaScript a través de jQuery poner el focus dentro de esta caja de texto. Vale, eso sería lo más importante de esa parte del buscador. Ahora, en la parte de abajo es simplemente una tabla HTML en la cual, si vemos aquí en los resultados, en la primera columna lleva la imagen. En este caso, la primera columna, este TH, únicamente tiene un width de 4%. Eso para que la imagen sea pequeña y no ocupe mucho espacio. En las columnas siguientes, en el caso de descripción, alineada hacia la izquierda, no tiene ningún width. Por el contrario, el precio sí tiene un width del 13%. Y lo que es la columna de categorías tampoco tiene ningún width. Está por defecto. Y si vemos en la parte derecha, en la última columna, tenemos un botón. En este caso, si revisamos acá, podemos ver lo que hace este botón. Este botón, al darle clic, lo que hace es, el primer botón es agregar todos los resultados de la búsqueda. Voy a actualizar acá, voy a cancelar. Si yo busco todos estos productos que me dan de resultados, si le doy clic al botón azul, me los agrega al carrito. Y eso lo hacemos de esta manera, simplemente a este botón mandamos llamar el método de addAll que vamos a agregar dentro de nuestro backend. Y lo que hacemos en la parte derecha es que si una variable o propiedad pública que vamos a tener acá en el back, que se llama productos, tiene un resultado, es decir, que tiene registros, entonces lo vamos a habilitar este botón. En caso contrario, si nuestra variable de colección products no tiene ningún registro, lo vamos a deshabilitar. ¿Vale? Eso sería en cuanto al botón de agregar todos. Y debajo lo único que hacemos es un for each, un for else a través de esta estructura de control. En la primera columna estamos pintando la imagen que tenemos de nuestro producto. Dejamos un width y un height de 50. Y como podemos ver en la parte de abajo, simplemente ponemos el nombre del producto y debajo el código de barras. Si me regreso, ven aquí, nombre del producto, código de barras. En la siguiente columna tenemos el precio.
y tendríamos en la tercera la categoría. En este caso estamos retornando el nombre de la categoría y finalmente tendríamos este botón en el cual aquí podemos hacer hincapié en que estamos haciendo un emit en el cual estamos emitiendo un evento llamado scan-code-myID y en ese sentido estamos pasándole el ID del producto. Este evento de scan code by ID lo vamos a escuchar dentro del componente de ventas para poder capturar el ID del producto y agregarlo al carrito. ¿Por qué estamos enviando el ID y no el código de barras? Porque todos los productos, aunque podemos agregarle código de barras, algunos puede que no tengan un código. En ese sentido, si enviamos un producto con el código, puede que no exista y marcaría un error. Así que con el ID tenemos menor margen de error, ¿vale? Y finalmente en la parte de abajo tenemos simplemente un botón en el cual estamos cerrando la modal. ¿Vale? Entonces hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente vamos a comenzar a hacer la programación.